Hoy nos dirigimos a Salrá, es uno de los mercadillos más famosos de toda España, tiene unas 100 paradas, está a hora y media de donde nos encontramos ahora mismo, hace frío, es temprano, pero es de esos mercadillos que vale la pena porque no es un mercadillo especializado en juguetes y puede ser que nos llevemos alguna sorpresita que otra. Paul me ha retado con estos 20 euritos, a que consiga algo juguetón, algo goloso, me ha dicho, a ver si es capaz de encontrarme con esto una algo... joyita. Una joyita que valga la pena. Estamos con Fran y con Darío. Están aquí escondidos. Aquí con el bueno de Retro Antique. Cojo yo nada más. Una tía no, sí. El problema es que yo lo veía por céntimos. Vamos a hacer lo que podamos. Que nos va a hacer un poco de guía turístico en Salrá. Sí. Os voy a enseñar toda la mierda que hay y luego si hay algo bueno. Y aquí he sacado cositas chulas. Que te gusta. Sí, buenos Monclis, ¿eh? Los Monclis. Nunca fallan, mira. Tío. Tibidabo. Tienes esos 20 euros esperando teoritos, a ser gastados. Son difíciles de gastar aquí, sí, tío. Sí, sí. Mucho basureo, bueno. Mucho. Mira, tío. Hay ya... que buscar. Está molar, ¿eh? Se llama Mica. Sí. Es guapo, ¿eh? Se llama Mica. Muy guapo. No. Se libre. No es mía, tío. Mola, ¿eh? Pues porque no me acuerdo de descargarla. Está marcado como auténtico, pero parece falso, ¿no? Es como... Mola, ¿eh? El Texabri, el logo Texabri. Estos están chulos, ¿eh? ¿Y aquellos de Fórmula 1, 10, todos? Del 96, ¿no? Son de Quick. Es la marca esta de como de restaurantes de comida rápida, sí. Francesa. Están bonitos. Perdón. Aquí, aquí hay otro té. No sé si le faltará este a Carlitos. Simba. Este es el como el que yo tengo, no tóxico. Este es Bully, ¿no? Sí. Este es como un Sandokan. En goma. Para meterlo en el lápiz. Ah, sí. Es todo McDonald's, tío. Es todo como, como muy McDonald's, ¿eh? Vale, es un 20 euros. Yolandita. Yolandita. Sí, ya está. En unas condiciones. Unas condiciones óptimas. Vale, mira, snorkel. Un snorkel que ya no es un snorkel. Ya, ya no lo es. Se ahogó, tío. Podemos hacer aquí un bodegón. Vale, encantado. Esta seguramente. Hay gente que aprecia esto. Sí. Club Internacional del Libro. Eso haya perdido ya, perdido un poco de punch. Pero es bonita, ¿eh? Esa tortuga espacial. La tortuga espacial de McDonald's. Aquí la peña se pone hasta el culo de McDonald's y de Burger King, ¿eh? En esta... Buah, chaval, entre el olor a cordero y estar tocando esto es como una... Estoy muriendo ya. Es como que voy a vomitar aquí encima dentro. Bueno, verdaderamente está siendo un reto conseguir gastarse 20 euros. Es que ni 5. Es que ni 3 pavos voy a gastar. Porque es todo basura, basurilla. Es el mercado más famoso de España, como podéis ver. Bueno, a todo el mundo que quiera encontrar juguetes, le aconsejo que venga aquí a buscarlo. Vaya tesoro, ¿no? Guapas, tío. Sí, estas son las típicas que regalaban nuestros padres a nuestras madres, ¿eh? Te quiero. Venga. Pero lo más importante es lo que esconde... No, no esconde nada. Pensaba que era una botella de Colonia, pero no, no lo es.
pero está guapo, ¿eh? Si estic fent el puto treball, que no es volen embrutir les mans. Va, tio, busca, busca, cabrón. És un Moncli llavero, tio. O sea, és figurón, tio. Tanto. No sé qué político es, pero... Hay que empezar ya con el Moncli. Pero se puede... Yo creo que sí, que ya va tocando, tío. La broma ya ha llegado a su fin, tío. Este puede ser mi primer Moncli. Ni Tibi, ni Davo, nada, Monclis. No sé, tío, es que es un llavero, tío. Es un piezote. ¿Sí o no, tío? Es un tú lo estás viendo, ¿no? Una mega pieza y además es llavero, ¿sabes? Y si no, los otros, tío. Los de los Lonely Toons, de Star Toys, también son... Hombre. También son juguetones, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo ves este, tío? Pues este es guapo. ¿Eh? Está guapo, ¿eh? Sí. Y yo este y tú este. Venga. A ver cuál es mejor. ¿Qué? Vale. ¡Oh! El tuyo y el mío. Ya está, ahora sí. ¿Cuánto pides por los llaveros estos? 2 euros. ¿2 euros? ¿Y los dos? 4 euros. ¿4 euros? Es un poco caro, pero me hace gracia y lo voy a pillar. ¿Vale? Venga, ¿izquierda o derecha? Izquierda. ¿La izquierda? Y el afortunado es... ¡Lo dijo, tío! ¡Oh! Es el que quería. Por aquí hay alguna paradita que sí que tiene unos juguetes como colocados, gente que le gusta los juguetes. Vamos a ver si la encontramos. Sé que está por aquí. Por al fondo hay otra con PVC y por ahí hay otra, suele haber otra. Vamos a ver si están y a ver si encontramos algo que... Algo guay, ¿no? Vamos. Lo que podemos gastar la pata porque vamos mal, ¿eh? El reto no está saliendo. De momento no. Hay esperanzas, claro que sí. Vamos. ¿Hay Monclis? ¿Dónde están los Monclis, tío? ¿Dónde están los Monclis? ¿Están los Monclis? Venga, búscate la serpiente. Seguro que está aquí. Segurísimo. Este es vintage, este es chulo. Es del 78, ¿sí o no? Este es chulo. Es guapo, ¿eh? Sí. Ya os dije que es el Ra, tío, no defrauda, ¿eh? Siempre hay algo. Siempre hay algo que puedes comprar. Y aquí hay. Mira. Un bootleg del Papá Pitufo. Guapo, ¿eh? Goku Watt, tío. En dos colores, tío. Cerradito, con Yolanda. No está nada mal. Está muy bien, tío. Estos están guapos. ¿Quieres uno o qué? A ver. Es de la sandía vegetal. Hostia, sí. Hola. Es bonito, ¿eh? Sí. Hola. Hola. ¿Los llaveros cuánto los vendes? Seguro, amigo. Este. Este 2 euros. ¿Un euro? Te ha hecho una mierda. ¡Guau! Wow. Comics Spain. Están guapos, tío. Muy guapos. Está bien, ¿eh? De pinturita. Está es bonita, bonita, ¿eh? está bonita, bonito. El lobo también, lobo bully, ¿eh? Oh. Y bien de pintura, que este siempre te encuentras hecho una mierda. Hoy me están como pesando poco las cosas, tío. No sé si es que estoy muy fuerte o es que no estoy acostumbrado a la mano izquierda. Ah, claro. Pero lo veo todo raro. Pero si en verdad hay una pieza interesante por la que vale venir a Serra... ¡Hombre! ¿Qué me dices de...? Otro piezón. Del buen Monkey, tío. No sé, tío. Voy a intentar pillar el lobo. ¿Cuánto vendes este lobo? ¿Un euro? Vale. Pues voy a pillar el lobo. Este es para el Edgy. Muy guapa, ¿eh? Los pins, tío, sí, de Cuétara. Debe pesar un kilo. Gritos, qué guapo, tío. Sonic. Basket Fever, al ataque, los trackies. Guapa, tío. Guapa. Es muy guapa, sí. Esto es un melón a abrir, ¿eh? Un melón interesante, ¿eh? Casi te haces la cole, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13. Yo diría que casi te la haces, ¿eh? A falta de muy pocos. Suelto. Bueno, si tú quieres todo completo, te hago bien de precio. Eso. ¿Cuánto es bien de precio? Toda tal como está, 15 euros. ¿15 euros? Sí, tal como está. Ya.
Sin pensar, sin pensar. Desde que sale por 10 centavos cada una, así calculate y vas a borrar. Contate cuánto hay, por lo menos ese, más de 50 más. 10 euros. Venga, va. Museo andante soy ahora, ¿eh? A ver, baja la cabeza. ¿Eh? ¡Guau! Fuera bromas, ¿eh? Le van los ojos. Le van los ojos. Bravo, ¿eh? No está mal. Bravo, yo quería uno, pero digo, por uno voy a pagar un euro. Llaveros y pins es la nueva ola. Sí. Dejaros de griales, dejaros de mierdas. Llaveros. Está bastante guay. La pintura está correcta. Lo demás es mierda. Que se puede quitar. Que puede salir y puede volverse nuevo, like a virgin, ¿eh? Touch for the first time. Y encima llavero. Y llavero. Es que lo tiene todo. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? El Pascualet, ¿eh? Míralo. ¿Qué? Qué joven se ve. Sí, ¿eh? De los cuatro fantásticos con... Bueno, cuatro fantásticos. Está aquí el Strange, Doctor Strange, La Cosa, el Capitán América, podría ser... Iron Man, esta chica no sé quién es, y Super López, una matugoma. Matugoma, asoma la matugoma. Míralo, tío, míralo, el bueno de Stevie, ¿eh? ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos al Doraemon este, el Doraemon, que es bastante guapo, ¿verdad? De Kumansi, de Holanda. Un snorkel, ¿eh? A medio pintar o despintado. Está despintado y es de parece una goma, parece una matugoma. Y las tortus de Yolanda, Yolandita, ¿eh? El Leonardo con los nunchakus. Sí. Y bueno, poca cosa. Nos han dicho por aquí que había un gadget. Mira, Winnie the Pooh, este es bonito, ¿eh? Este es guapo, ¿eh? El Winnie the Pooh. Tamborilero, sí. Del Brook. Sí. Bart Simpson. También como el Doraemon, de la familia de Doraemon. Y bueno, y poca cosa más. Un brazo de Power Ranger. Un Power Ranger sin brazo. Superman Bendy. Este también es de la familia Doraemon, ¿eh? Este Superman. ¿Me he gastado los 20 euros? Os preguntaréis. Casi. Pues sí, los he gastado. Me he gastado 15 euros, 15 euritos bien invertidos en esta fantástica gorra de Dragon Ball llena de pins, de pines. Tomás Tomato. Tomate Tomás, de Comics Spain, que mola lo suyo, yo creo que es lo mejor que hemos pillado, por un eurito y medio, ¿eh? ¿Qué me dices? Este lobo de Bully, el bueno de Felipe González, esto es de Paul, no sé quién es un truán, es un bandolero, es un político como todos. Bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle por aquí y compartirlo con vuestros seres queridos.